Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Tienes el 6 de oros, tienes el 8 de espadas y tienes el 6 de copas. Tú vas a recibir un dinero, posiblemente que estés esperando de hace tiempo y ahora pues aparezca o te den ese dinero que te deben o de alguna subvención que tú has pedido hace tiempo y ahora pues te va a llegar ese dinero. También aquí nos están hablando que en el entorno de familia puede que tengas algún tipo de problema con algún familiar. Puede que recibas una noticia de imprevisto que no esperas. Porque este 8 de espadas nos está hablando de algún conflicto que tú estás teniendo, algún tipo de discordia con alguien, alguna discusión con algún miembro de la familia, o posiblemente tengas esta discusión o este, digamos, desacuerdo con algún familiar por algún tema económico, por algún tema de dinero. Pero en cuestión de trabajo, parece ser que te van a llamar para una entrevista así, de inmediato, de un día para otro, de que te llaman hoy, que te tienes que presentar mañana, en cuestión de trabajo. Y con la familia, por ahí puede que las cosas no estén tan bien, que haya algún tipo de complicación. Vamos a continuar. Aquí está, vale. Tenemos un 5 de bastos, un 10 de espadas y un 4 de copas. A ver, aquí nos sale conflicto, nos sale discusiones, nos sale alguna situación que estás viviendo, que tú estás discutiendo con gente. Hay peleas constantes y es una situación que va a tocar fondo, que esta situación va a saltar por los aires y bueno, pues vais a terminar malamente, vais a romper las relaciones que tengáis en estos momentos, pues es como que van a saltar por los aires, porque esta situación toca su fin, pero toca fondo. O sea que con algunas personas, pues tú estás teniendo un problema y un problema gordo. No es un problema de que hoy hemos discutido así por una tontería. No. Es algo que tiene un trasfondo bastante serio y bastante importante. Y esto te va a dejar, pues, en una situación anímica de encontrarte mal. Porque bueno, siempre que hay enfrentamientos o hay discusiones, y además aquí salen discusiones demasiado acaloradas, incluso con bastante violencia verbal. Quiero pensar que no habrá ningún tipo de violencia física, pero aquí hay mucha violencia en estas discusiones. Por lo tanto, aquí nos habla de un distanciamiento, lógicamente. Te distancias o de ese grupo de familia, o a mí, desde luego, me sale la familia más que de pareja, me sale del entorno familiar o alguna amistad muy cercana. Bueno, vamos a continuar. Cinco de copas, la carta de la estrella y el 7 de bastos. Bueno, parece ser
Qué bueno. A ver, parece que las cosas no se van a arreglar tan pronto como quisiéramos. Tenemos un 7 de bastos, que nos siguen hablando de complicaciones, que las complicaciones y las dificultades van a estar ahí y que en un momento dado alguien va a tener que dar explicaciones, porque hay como muchas dudas, como muchas cosas que no están aclaradas, como algo que no está claro y que se tiene que aclarar. Porque hay un conflicto serio, bastante serio. Porque en las cartas vuelven a salir el tema de los conflictos y de los enfrentamientos. Algunos puede que tengáis algún conflicto en el trabajo con algunas personas que, bueno, pues ha habido una situación de que alguien o varias personas han hecho algo mal. Y eso ahora pues repercute también en otras personas, también repercute en ti. El tema laboral también está aquí siendo bastante importante. Conflictos. Y bueno, bastante malestar. Porque aquí es como que cada persona defiende su parte de razón, es que como que todo el mundo tiene la razón, tú tienes tu parte de razón, el otro, la otra, el de más allá, entonces todos van a defender su parte de razón. ¿Qué pasa con esto? Pues que surgen dificultades y complicaciones, complicaciones que van a seguir durante, no sé cuánto tiempo decirte, pero bastante tiempo. Esto no, en una semana no se resuelve. Así que, bueno, pues habrá que tomar un poco cartas en el asunto, porque estar viviendo esta sensación o esta situación es un desgaste importante. A ver, este 5 de copa nos está hablando de muchas cosas. Nos está hablando de una situación afectiva que ya te está afectando mucho tiempo. Aquí sí que nos está hablando de una ruptura de pareja que ha podido surgir tiempo atrás. Es reciente, pero ya ha pasado, o sea, ha surgido este tiempo atrás. Por lo tanto, esta carta que la acompaña, que es la carta de la estrella, nos puede estar hablando de una reconciliación. Porque aquí se ha interrumpido una relación y aquí nos puede caber la posibilidad que se reanude esa relación. Entonces, bueno, la carta de la estrella, como bien dice la carta de la estrella, es una energía de alta vibración, es una energía maravillosa porque nos habla de que las cosas y las situaciones se van a poner a nuestro favor. Es la carta que nos invita a tener esperanza en que las cosas van a mejorar y que las cosas van a venir muchísimo mejor y nos vamos a ver favorecidos en algún proyecto nuevo que iniciemos o en algo que vamos a comenzar, pues nos vamos a ver favorecidos porque eso se va a dar favorablemente bien, o sea, se va a dar muy bien. Pero esta carta del 5 de copas, ahí tenemos esa historia que cabe la posibilidad de una reconciliación porque la acompaña una carta muy favorable. Vamos a seguir con tu lectura, vamos a ver acontecimientos que están por llegar. Tienes la carta del Papa, el 8 de copas y el caballo de bastos. Aquí tú vas a tener que consultar con alguien, con alguna persona experta, los conflictos y las historias que en este momento puedas estar viviendo. Entonces aquí
Esta es la figura de una persona de autoridad, que tiene autoridad para decidir y para resolver. Por lo tanto, puede que tengas que acudir a, pues eso, a un sitio donde te asesoren o donde tú empieces a lo mejor algún tipo de demanda o algún tipo de juicio. Y esta persona pues sea un abogado, o sea un juez, bueno, alguien que te ayude y que te asesore, lógicamente. La carta del 8 de copas, esta carta nos viene a decir que tú te estás replanteando muchas cosas y te las debes de replantear. Porque tú vas a llegar un momento que tú vas a perder el interés y la motivación hasta para trabajar, para salir, para quedar con gente. Tú has perdido un poco la sintonía, ¿no? Y te has abandonado un poco, te has abandonado tú también como persona. Tienes demasiado desinterés por todo. Posiblemente estés mal por una relación que no ha salido como tú pensabas, que no has llegado a tener esa relación satisfactoria o de amor, sino que se ha quedado todo un poco en el aire. Entonces, este replanteamiento nuevo que tú te vas a hacer o que ya quizás te lo estés haciendo ahora en estos momentos es buscar nuevos horizontes, alejarte de todo lo que te está provocando a ti un daño moral. Y posiblemente algunos decidáis que os vais incluso a otro país. A mí las cartas me están diciendo que posiblemente tú te vayas bastante lejos de donde resides ahora mismo. Porque la carta del caballo de bastos nos está hablando de un cambio de hogar, un cambio de residencia, un cambio de país, un cambio de trabajo, por una necesidad de abandonar la situación que ahora mismo estás viviendo. Por lo tanto, viene un cambio importante que tú vas a propiciar ese cambio, porque tú quieres hacer ese cambio, porque lo ves necesario y puede que sí, que sea súper necesario para ti. Bueno, siguientes cartas. Vamos a ver qué es lo próximo que viene. Rey de copas, la carta de la sacerdotisa y el 6 de bastos. Bueno, aquí con la carta de la sacerdotisa parece que las cosas se pueden no recomponer, pero sí equilibrar un poco. Qué buena falta hace que entremos en equilibrio y en balance. Tú te vas a guiar un poco por tu intuición, porque estás viviendo situaciones comprometidas y que muchas, para resolverse favorablemente o positivamente, vas a necesitar, mira, tu intuición, pero no solo tu intuición, sino también discreción. Las cosas van a ir despacito. Los acontecimientos no van a cambiar rápidamente. Nos dicen que esto va despacio y además pueden surgir retrasos en muchas cosas. Retraso en un viaje que puedas estar programando, retraso en concederte una licencia, retraso en
si quieres salir del país, en terminar de arreglar tus papeles y tus documentos para salir. O sea, esta carta tienes que actuar con sabiduría, y con intuición. Sobre todo para salir un poco airoso, airosa de la situación en que te encuentras en estos momentos. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Este rey de copas, ¿qué nos está queriendo transmitir el rey de copas? Pues mira, este rey de copas nos puede estar hablando, a ver, de una persona que tiene poder para decidir, poder para hacer, poder adquisitivo, y que puede que tú vayas a conocer a esta persona o esta persona vaya a intentar acercarse a ti. Es una persona que posiblemente tenga un poco más edad que tú y esta persona intente acercarse a ti en un principio porque conoce tu situación, conoce tus problemas, conoce un poco lo que estás pasando en estos momentos y esta persona se vaya a acercar a ti con la finalidad de ayudarte. Puede ser a lo mejor un amigo, una amiga fiel que tienes ahí siempre y esta persona va a intentar o bien contactar con otras personas o tirar de contactos para ayudarte. Pero esta persona hay que reconocer, y tú lo reconoces y lo sabes, aunque te hagas el loco, te hagas la loca, que esta persona tú le gustas mucho y esta persona tiene bastantes sentimientos hacia ti. Pero puede que esta persona hace tiempo, se haya insinuado o haya insinuado algo y tú hayas hecho oídos sordos, porque a lo mejor esta persona no te gusta, no te atrae, sino solamente como una amistad. Tú a esta persona la quieres como un amigo o como una amiga. Y esta persona en su momento algo te dijo o se insinúa. Y tú pues le has dado la espalda varias veces. Pero es una persona que no solamente te ayuda porque te ayuda y está siempre ahí que lo necesitas, sino que esta persona tiene bastantes sentimientos hacia ti. Y bueno, pues le gustaría sentirse correspondida en sus sentimientos. Pero bueno, las cosas son lo que son. No podemos hacer a veces nada, ¿no? Con el 6 de bastos tenemos aquí como una recompensa a nivel de trabajo, a nivel laboral. Es algo que tú vas a tener por el esfuerzo, por el sacrificio. Puede que te llegue un aumento de sueldo, puede que te cambien de puesto de trabajo a otro departamento, a otra sección diferente. Y de alguna forma es una recompensa lo que van a tener contigo por tu buen hacer o por algo que tú hayas conseguido. Para otras personas lo que viene también es la noticia de unos exámenes aprobados. O estás terminando unos estudios o te has presentado a solicitar un puesto de trabajo que requería unos exámenes o unas pruebas físicas o algo y vas a salir que te han adjudicado ese trabajo o que has aprobado esas pruebas o esos exámenes. Bueno, vamos a seguir con tu lectura. Seguimos viendo acontecimientos que están por llegar.
Tienes la carta de la torre, tienes el as de copas y tienes la sota de oro. Bueno, a ver, vamos por partes. El momento actual es el siguiente, el momento presente. Luego hablamos un poquito así de algo que ha pasado y de lo que viene. El momento presente es que tú vas a estar próximamente dentro de una relación que se te termina, la soledad, que vas a estar acompañado y acompañada, y muy bien acompañado y muy bien acompañada por una relación bastante mágica, bastante bonita, porque nos están hablando de que es una relación basada en el amor, una relación duradera también. Este as de copas es la unión espiritual de dos almas, de dos corazones, impresionante, impresionante. También el as de copas nos habla de las uniones que podemos hacer también con otras personas para iniciar un proyecto o iniciar un negocio. Alguno puede que tengáis en marcha alguna idea y estéis hablando con gente y con personas para poner en marcha un negocio que va a ser exitoso también. Es una unión que también va a haber con otras personas y que va a haber mucha colaboración y mucha compenetración con esas personas que hagas tú ese negocio. Algo, digamos, que se ha terminado recientemente en tu vida, o puede que te hayas quedado sin trabajo, que no te han renovado el trabajo. Esto es algo que ha pasado hace unos días o ha pasado hace unos meses, que un poco tu mundo se vino abajo, se derrumbó. También para muchos ha sido la finalización de una relación sentimental, de una relación de pareja, de un matrimonio, y estáis ahora un poco en la fase de arreglar documentos, papeles de separación, de divorcio. Esto ha podido ser algo bastante doloroso, porque todo lo que se termina es algo triste, todo lo que se acaba, pero es algo que se tenía que acabar, es algo que tenía que terminar. Esto es un ciclo que tú has cerrado en tu vida, una etapa que tú has cerrado. ¿Es un matrimonio? Pues es un matrimonio. ¿Es un trabajo? Es un trabajo. Pero es un ciclo que tenías que acabar y que tenías que terminar. Y además, porque es algo que tú no has elegido, es algo que te ha llegado. Esta terminación, este final, es algo que ha terminado, sin tú quererlo, sin tú esperarlo, pero porque algo mejor está haciendo acto de presencia ya en tu vida. Y si no ha hecho acto de presencia, lo va a hacer en un espacio muy corto de tiempo. De aquí a un mes, tú tienes todos estos cambios ya contigo. Un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva relación. Es que estamos hablando de cosas nuevas que están naciendo, por lo tanto tenían que terminar otras cosas, forzosamente tenían que llegar, porque ya están apareciendo, están llegando. Y esta sota nos viene a decir que vienen cosas buenas, sobre todo que puede que te lleguen alguna noticia, noticias que van a ser muy positivas, que te van a alegrar muchísimo, porque es información que tú recibes también, y esa información te va a ayudar a ti para muchas cosas. No sabemos de la manera que te va a llegar, pero te llegan mensajes y te llega información que va a ser muy, muy valiosa para ti. Si la sabes utilizar a tu favor, va a ser algo muy favorable para ti. Pero aquí está lo nuevo que está apareciendo ya en tu vida, y por eso había que cerrar y había que terminar con ciertas cosas.
Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aportar un poquito de claridad, un poquito de luz a cualquier situación por la que tú estés pasando en estos momentos. Muchas gracias por todos vuestros mensajes, muchas gracias por apoyarme en el canal y no te olvides suscribirte porque me ayudas muchísimo. Te deseo un día lleno de bendiciones.